Largaron el Gran Premio Miguel Alfredo Martínez DIOS. Sale rápidamente a sala delantera el 8 Imperador. Saca ventaja sobre el 5 Top 1 Skype. Más abierto carga size Jolly Good. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 8. Imperador, cuerpo de ventaja sobre el size Jolly Good. A dos cuerpos lo viene haciendo el 5, Top One Skype. Al pescuezo por los palos el 2, Nacho Search. La quinta posición para el número 7, Coinor. Desde el fondo viene avanzando el 6A, Roman Joy. Pasan por la señal de marcatoria de los 1,400 metros sin variantes. Con el puntero el número 8, Imperador, en la vanguardia, marca el camino. Cuerpo de ventaja solo el 6, Jolly Good. A varios cuerpos lo viene haciendo el 2, Nacho Search. Ha abierto se viene arrimando el número 5, Top One Skype. La quinta posición para el 7, Coinor. Por dentro viene avanzando el 6A, Roman Joy. Más abierto lo hace el 9, y ya te muestro, abandonando la recta de enfrente. Como puntero se mantiene el 8, Imperador. Medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Jolly Good. A varios cuerpos lo viene haciendo el 5, Top Gun Skype. Por dentro viene avanzando el número 2, Nacho Search. Más abierto el 7, Coinor. Gana terreno el 6, Roman Joy. Pasan por la señal de los 700. Los participantes del Martínez de Oz, vuelcan el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos cintate con el 8, Imperador como puntero. Mantiene ventaja sobre el 6. Jolly por dentro carga el 2. Nacho Search. Ha abierto. Lo hace el 5. Top One Escape. En larga tropezada. Lo viene haciendo el 6 A Raman Joy. Descuenta al Los últimos 400 metros de carrera. El 8 Imperador en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el 6, Jolly por dentro carga el 2. Nacho Search. En larga tropezada el 6A. Joy. Último 150 metros de carrera. El 8 Imperador como puntero. Acciona con ventaja sobre el 2. Nacho Search ha abierto el 6 a Romanso y pocos metros para el disco se va a imponer de punta a punta el 8 Imperador con apreciable ventaja sobre el 2 Nacho Search y cruzaron el disco. Se acaba de correr el Gran Premio Miguel Alfredo Martínez Dios y la victoria de Imperador, el candidato de todos y que realmente había tenido un gran 2019 y en este caso refrendando esos éxitos del año pasado y llegando como el candidato, por cierto, de este Martínez Dios y en la pista lo demostró nuevamente. Nico, felicitaciones primero por el gran triunfo y contame cómo viste esta carrera. Muchas gracias. La verdad que hay que felicitar a todo el equipo, el Pion, el Capatá, el dueño, el cuidador. Y cuando salió anotaciones ya más o menos había estudiado la carrera con Diego y tenía decisión de correr adelante. Eh, por ahí se salía, como había una junta, salía a pelear adelante o algún caballo más, quedaba segundo o tercero, pero por suerte salió todo bien y tuvo una carrera muy favorable adelante. Fue muy bueno el remate, lo estábamos viendo con otros colegas y realmente el tiempo es de unos 57 monedas, eh, un tiempo muy bueno, un tiempo clásico sin duda, un tiempo de un caballo que sirve, que está para grandes cosas, pero a mí me llamó la impresión, me, me llamó muchísimo la atención el, el remate, Nico, ¿cómo lo viste vos de arriba? Digo, el caballo, el trabajo fue igual. Salí floreando 2008, primeros mil suave y los 2008 final. El caballo remató con un final impresionante. Echó 1'56, le dije a Diego, vamos a ganar. El caballo anda muy bien y después la partida de final fue igual. De menor a mayor llegó corriendo mucho. La última, Nico, ya te dejamos que tenés que ir a correr. Eh, ¿Cómo ves el latino? Porque esta era la carrera que clasificaba el latino oficialmente. Ya tiene la gatera ganada Imperador en muy buena forma. Y bueno, la receta funcionó. ¿Podrán hacer el mismo latino corriendo hacia adelante? Sí, hay que estudiar. Cambia mucho, viene caballos de afuera. Hoy miré a un preparador que tuvo en São Paulo. Una carrera muy suave, echaron 2-2. La eh, semana que viene con Río de Janeiro, preparatoria, tenemos que ha analizado su aniversario primero. Bueno, corre Nauda Máes también, que ganó el peregrine de Punta a Punta. También. Claro, tuvo una carrera muy favorable. Sí, es otra carrera, completamente distinta. Felicidades, Nico, eh, retomando la hacienda del triunfo ahora con esta chaquetilla también y bueno, sumando más éxitos de Grupo 1. Muchas gracias. Altair Domingo, después de ganar este Gran Premio Martínez Dios aquí desde San Isidro.